Pues amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy? Pues mire nada más y nada menos lo que tenemos aquí. Estuvieron a punto de meter a la cárcel a Jesús Ramírez Cuevas, el director de ahí de Comunicación Social de la Presidencia de la República, el cual, si usted no sabe quién es, ese que a veces el presidente cuando necesita el micrófono que arrime y se lo entrega ahí para que describa algo en el pizarrón virtual que tiene ahí el presidente. Y también a una mentada Jessie, que ahorita se le vamos a presentar. ¿Quién es Jessie? Pues amenazó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si no publicaba en una de las redes sociales que tiene como nombre Andrés Manuel López Obrador, un comunicado que le mandaron donde supuestamente el presidente infraccionó las normas que establecen ese famoso Instituto Nacional Electoral. ¿Sabe por qué? Por haber informado a los mexicanos el 1 de diciembre pasado, que no debió de haber existido ese informe. ¿Y qué tienen que ver Jesús Ramírez Cuevas y Jessie? Pues Jessie porque es parte de las redes sociales de AMLO y ella publicó en la red social todo el informe de ese 1 de diciembre. Y Jesús Ramírez Cuevas, supongo porque es el de comunicación, de ahí de la presidencia. Pero ¿qué le parece si pasamos a la información para ver qué nos dice el Twitter del presidente que lo amenazaron el día de anoche, que si no publicaba esto que le presentamos ahí en pantalla? Aquí se lo voy a poner en estos instantes, ahí lo ve. Dijo el presidente, ese es el Twitter oficial del presidente de la República, que dice: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación el 1 de diciembre, porque si no lo hago, arrestan a Jesús Ramírez Cuevas y a la pobre Jessie. Perdón, dice el presidente. Le dice a Lenny, discúlpeme si la regué en algo. Ahí está. No voy a permitir que vayan a la argástula como la bola de corruptos que tenemos ahí encerrados como la Chayo Robles. No por esta falta que no daña a nadie, al contrario. Nos enorgullece, señor presidente, que usted nos haya dado lo que nunca hacían en el pasado, que le informe a la nación de cómo está la situación en estos momentos, que de veras enfrente al pueblo y le diga: aquí tengo esto que he hecho por ustedes. La tarea encomendada que me dieron, creo que se ha cumplido y se va cumpliendo poco a poco en otros menesteres. ¿Por qué debe de ser ahora sí? ¿Por qué debe de haber una sentencia en su contra? Porque el Poder Judicial, del Poder Electoral, del Poder Judicial, pues está en manos de los empresarios, de la oposición, del PRI, del PAN, de los opositores, como lo acaba de escuchar. Y esos están viendo a ver en qué se tropieza el presidente, nada más. Tropezones que nada tienen que ver como robarse dinero, como evadir impuestos, como condonar, como hacer infraestructuras y hacer truco, como quisieron hacer ver allá en Santa Lucía hoy Felipe Ángeles, que supuestamente se cobraba una cuota a todo el que trabajaba allí. No hallaban ni qué inventar. Pero vamos a ver las repercusiones en este momento, amigo de Conexión. Y ahorita le presento quién es Jessie. ¿Quién es esa mentada Jessie? Dice Abraham Mendieta: toda la solidaridad con AMLO, con Jesús Ramírez Cuevas y con Jessie. La obligación de un buen presidente es informar a su pueblo. Hoy lo sancionan por informarnos en el Zócalo. Vuelvo a preguntar yo, ¿y quién es Jessie? Aquí se lo voy a presentar en este momento para que quede usted muy bien informado. Mire, nada más y nada menos. ¿Quién es esa famosa persona? Pues aquí lo dice claramente y lo leemos junto usted y yo. Lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este martes una sentencia en su contra por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior con el fin de proteger a Jesús y a Jessie, funcionarios de la administración. Quedó claro quién es Jesús. Se trata de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación de la presidencia. Pero surgió la duda entre los internautas respecto al segundo nombre. ¿Quién es Jessie? ¿Y por qué iba a ser arrestada si Andrés Manuel López Obrador no publicaba la sentencia del Tribunal Electoral en el Twitter que ahorita le enseñé. Es ahí ese merengues tengues. ¿Quién es Jessie? A la que Andrés Manuel López Obrador hace referencia en las publicaciones sobre la sentencia es Marta Jessica Ramírez González. Esta se desempeña como directora de comunicación digital, o sea, en los medios alternativos como es en el Internet. Es decir, se desempeña como jefa de las redes sociales del presidente Andrés Manuel y del gobierno federal. Empezó como coordinadora en BiciEnvía, empresa que presta servicios de mensajería dentro de la zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo con Radio Fórmula, Marta Jessica Ramírez González lleva laborando con Andrés Manuel más de 10 años, pese a que se piensa que su trabajo comenzó en esta administración. La comunicadora también se integró al Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, entre el año 2012 y 2014, en donde trabajó como fotógrafa y reportera. Entre sus principales funciones sobresaltó el cubrimiento de actividades de Andrés Manuel a lo largo de su trayectoria en ese periodo de tiempo. Hasta el 2018, Marta Jessica Ramírez González continuó con los cargos previamente mencionados hasta que gestionó las redes del Gobierno de México y del Ejecutivo Federal. Cabe mencionar que el comunicador Ramírez Cuevas es su superior, o sea, su jefe en la coordinación de comunicación del Gobierno Federal. El periodista Jesús Ramírez Cuevas y la jefa de redes Marta Jessica Ramírez González, mejor conocida como Jessie, iban a ser arrestados si el presidente Andrés Manuel no pronunciaba sentencia en su contra. Ya se ve pues quién es Jessie. ¿Qué dice Citlalli Hernández, esta gran legisladora que hoy está muy encerrada ahí en las oficinas del Movimiento Regeneración Nacional? Dijo ella al respecto: se están exhibiendo como lo que son. Pero además no entienden que no está solo presidente. Somos millones que seguiremos transformando, les guste o no. Así de simple fue Citlalli Hernández. Pero el patriota que decidió nacer en España, este mexicano que decidió nacer en España, Abraham Mendieta, nos manda este video. Vamos a ver qué nos manda a decir. Imagínense el absurdo. El presidente de la República fue sancionado hoy por el Tribunal Electoral por cumplir su trabajo, por informar el 1 de diciembre en el Zócalo capitalino al pueblo de México de los avances de su gobierno. Y es que no es casualidad que la sanción llegue hoy, justo cuando el presidente en la mañanera dijo que a los magistrados del tribunal había que elegirlos democráticamente y que a los consejeros del INE también, y que presentaría una reforma electoral para ello. Pues bueno, sancionan al presidente por cumplir su trabajo, pero no saben que somos millones con él. Imagínense el absurdo. El presidente de la República... Pues ya escucharon ustedes al gran patriota, que vuelvo a repetir, este gran mexicano que decidió nacer en la península ibérica. Pues ya escuchó el primer presidente que da informe, ahora sí, a los mexicanos. Cada 2, 3 meses ahí nos tiene en friega. Y ahora estos señores pues se pusieron sus moños porque el presidente de la República dijo: vamos a reforestar el INE. Es un chistorete medio feo mío. Digo, vamos a hacer del INE, ahora sí, una entidad más democrática. ¿Qué dijo el presidente en la mañanera el día de ayer? Que por qué no son votados, elegidos por el pueblo, el presidente del Instituto Nacional Electoral y muchas de las personas que ahí laboran en ese Instituto Nacional Electoral, vuelvo a repetir, ¿por qué no son elegidos por el pueblo? Y el presidente de la República dijo, en estos últimos 3 años, lo dijo claramente el día en la mañanera, en estos últimos 3 años ha resultado evidente que los consejeros principales del INE no han entendido que el papel de esa institución habría tenido que cambiar para funcionar como un promotor y guardián de la democracia, en lugar de seguir llevando a cabo el trabajo lamentable para el que fue realmente creado, como un simulador que diera la impresión que existían procesos democráticos, donde la realidad había trampas e imposiciones en los puestos de elección popular. Esa es la realidad por la cual están muy dolidos en este momento, porque el presidente ahora sí ya sabe que les va, como dicen por ahí, o lo hacían allá los romanos. Les va a decir así a Lorenzo Córdoba, así o así, así. Ciro Murayama, así. Y uno que otro también por ahí, así. Y dos o tres se salvan por ese rumbo. Pero esta es la realidad en estos instantes. Están muy dolidos y es por eso que quieren y no hayan ni cómo, digo, aquí quieren dañar es al presidente, pero no hayan cómo quitarle a la gente que tiene alrededor como a Jesse y a Jesús Ramírez Cuevas, a punto de ir al bote si es que no publicaba el presidente esa resolución del Tribunal Electoral. Hágame usted el favor. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado. No se le olvide darle like, suscribirse al canal, en esta bolita es más fácil. Y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta porque Conexión está al pie del cañón. La cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!